I was waiting for that helicopter to fly away. Hi, everybody. This is Rachel Silver. I am a certified facilitator of something so magical, so magnificent, and so phenomenal. It's called Access Consciousness, and it's a lot of really easy, really fun, really pragmatic tools that take you out of this and bring you into being all of you. And this is part of the 30 Days of Being You challenge. And hi, good to see you. This is part of the 30 Days of Being You challenge. Officially, they're probably further ahead, but I'm going at my pace. So this is tool number 18 from that lovely Being You Certified Facilitator Challenge. There will be a link somewhere below, above, around, after this post. So I'll put a link so you can join the official challenge and have fun with it. I happen to enjoy it so much because the more I listen to more of my friends and the more I listen to their experiences, their way of using the tools, the changes that they've had in their lives, the invitation that they are, the more of a gift I receive from everything. Because even with things that I think I know, and here comes today's tool, what if I could receive it in a totally different way? So today's tool is, if I know not this, what else is possible? That tool has so much in it. It's just unbelievable. If I know not this, if I had no underlying assumptions, no points of view about how anything should be or could be, no projections, no looking to my past as to, well, this is the way it's always worked before. What else could be possible? If we're totally willing to just drop any conclusion, any answer, any way we think the world has to look, has to function, has to be, and literally, I mean, oh, this is pretty cool. So I watched the X-Men movie with my son and my husband last night, and it was really cool. This is, mind you, after my son and my husband said, well, if you're gonna watch the new one, you gotta watch all the other ones. And we did a marathon for the last 2-3 days of different X-Men movies, catching up on everything, making sure I was well educated in X-Menship, X-Womanship, X-Peopleship. It was kind of cool. And I saw the aliens that come through. They're like, not exactly sure how it works in this body or in this way. And they happen to be a little bit on the mean side. But okay, let's just, you know, give them that. You know, not everybody's like that. However, what if we were like that, coming to a brand new world, opening our eyes and looking at things for the very first time? Hi, Pop. Looking at things for the very first time. You have no preconceived notions, no conclusions as to how things should be or are supposed to be. They just are. So if you know not how something is supposed to be, what else is available to you? How could you look at it in an entirely different way? You know, what if that willingness to be that question, if I know not this, if I'm not who I think I am, and if I don't have all these other past experiences, I wonder what space, what energy, what consciousness, what choice could I tap into, and that will allow me to expand here, to change this, to have fun with whatever this is. What gift is it if we're willing? I mean, what gift can we be to the world if we're willing to be curious? So I just saw a paper from the camp my son is heading to in Israel, a science camp, and everything is about like problems and solving problems. And while I admire anyone who'd like to, you know, come up with new ideas, looking at something as a problem inherently keeps it as such. But what if it isn't a problem? If we know not this, what else is available here? If we didn't step into the trauma and drama of the situation, what else would be available?
If I know not this, what else is possible? And that's where we can dive back into that childlike curiosity. That was one of the other tools that was invited to previously. You guys can look at it on the challenge, look at it on my YouTube channel as well. I've got the challenges posted in order in the Joy of Being playlist. You're welcome to see them over there. The thing is, if we know not, if we're willing to look at things with fresh eyes, what we look at changes. And instead of all of these solid walls of this is the way it is, if you know not this, what else is possible? If you know not this, what else is available? If you know not this, what can you create now? If you know not this, what contribution could you be? What else is truly, truly possible when you know not what you assumed is going to occur? So for me, that tool is brilliant, 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 brilliant. And I invite you to play with it as well and see what changes rather than assuming anything. If you know not this, what else is possible? What else is available? And how much fun could you have? And now I'm going to sort of translate this to Spanish. Hola a todos. Mi nombre es Rachel Silver. Soy facilitadora certificada de Access Consciousness. Y estoy jugando contigo y con estas herramientas del desafío, siendo tú, cambiando el mundo, que los facilitadores certificados de Being You están haciendo. Y me encanta los sabores, las perspectivas de cada uno de ellos, porque aunque están tan como ejemplo mío, por ejemplo, hay herramientas como este que estoy usando, o quizás interesante punto de vista, o quizás cualquier otra cosa que está ahí, que yo sé, pienso que sé, oh sí, esta herramienta aburrida, ay sí, lo recibí en mi clase de varas. Ja. Este Gary Douglas, el fundador de Access, es manipulador de fenomenal. Él nos da en la clase de varas, en la clase de fundamentos, él nos da las claves para crear una realidad mucho más allá. La cosa divertida es que la mayoría de nosotros no miremos, ni valoremos, ni juguemos con estas herramientas potentes que él nos regaló en una clase tan básica, y olvidemos a utilizarlo. Y lo que pasa cuando olvidemos utilizar es como que ya decidimos que conocemos cómo hay que usar la herramienta, cómo es que hay que funcionar, cómo es que las cosas deben que salir. So, cuando esto se pasa, ¿qué hacemos? Recreemos cualquier cosa que había anteriormente, que quizás aún queremos, pero seguimos con este punto de vista de yo ya sé, esta herramienta no me funciona, o esta cosa no me funciona, o así las cosas deben ser. So, mi invitación de hoy es, y la invitación como que yo estoy usando este desafío, cada herramienta, y créeme, yo estoy jugando con las herramientas de Access desde 2011. Yo conozco estas herramientas muy, muy, muy bien. Y estoy muy dispuesta a verlos con ojos frescos. Desde una experiencia distinta, una manera de explicarlos en manera diferente, como sabor distinto de cada uno de estos facilitadores certificados. Es un enorme regalo para mí, porque con cada una de estas cosas, cada explicación que escucho de las herramientas, me deja este de, ah, interesante, interesante, qué bonito es esto, interesante punto de vista quizás que no miré esto anteriormente. So, la herramienta de hoy es, si no sé esto, if I know not this, si esto no era algo que sabía, ¿qué más es posible? Imagínese como que tú, si fuera un alien, un extraterrestre llegando a este planeta. Todo parece raro, distinto, diferente.
todo parece raro, distinto, diferente. No entras en un espacio diciendo, ay, así las cosas funcionan. No estás fluyendo de un pasado que quizás era muy como con la influencia de otras personas y la manera es que ellos vieron el mundo. No era una realidad creado por puntos de vista de lo demás. Es fresco, nuevo, aquí, como un bebé. Hola mundo, estoy aquí. Wow, ¿qué es esto? Ah, y te llevo así a una de estas herramientas fabulosas de Access. ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Si yo no sabía esto antes, si no conocía lo antes, si no diría, ah, pesha, esta cosa ya conozco. Cuéntame algo nuevo, chico. Otra herramienta, lo más nuevo, lo más máximo, porque estoy aquí buscando lo más nuevo. ¿Pero estás realmente funcionando desde este espacio hermoso, precioso y fenomenal de, si no sabía nada sobre esto, si no tuvo ningún punto de vista de proyección, de expectativa, de cualquier otra cosa sobre esto, ¿qué será posible ahora? Será una experiencia distinta, ¿no? Porque será quizás algo que lo ves desde ojos de innovación, de posibilidades, de curiosidad, como que decimos en una de las otras herramientas sobre ser la curiosidad de un niño. Así es un niño. No hay nada como que así están las cosas, así hay que funcionar. No. Un niño elige desde la curiosidad, desde el placer, desde el gozo, desde buscando la experiencia. Y esto nos lleva, wow, ¿qué es esto? Ah, quizás esta cosa de madera es, inventan algo. No sé. ¿Cuánta diversión podrías tú tener en tu vida si estás dispuesto a ver cualquier cosa desde un espacio distinto, desde un espacio de posibilidades, desde un espacio de, ok, no sé ni quién soy? Si yo no sabía esto, ¿qué más fuera posible ahora? So, esto es mi invitación para ti a empezar jugando. Vas a encontrar un enlace en algún lugar para conectarte al desafío oficial si deseas. Esto es mi invitación, mi como experimentación y mi contribución a estas energías para que más y más y más de nosotros empecemos a ver qué regalos somos en el mundo y qué podemos abrir en nosotros que cambia toda esta realidad y nos invite a vivir en una realidad de posibilidades. Esto es algo que lleguemos aquí al planeta a este momento para hacer esta invitación. No desde que así siempre estaba hecho, pero ¿qué más es posible aquí? Si yo no sabía esto antes, if I know not this, ¿qué más fuera posible? Gracias. Chao.